Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arlequín. ¿Cómo están, amigos? Pues ahora tenemos a un buen colaborador, él es de Puebla y es el relator. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo Cloud? Así es, muchas gracias por tu apoyo, por estar al pendiente de algunos mensajes para estar en estos momentos ahora transmitiendo. Cuéntanos un poquito de ti y de tu canal. Pues mira, en mi canal podrán encontrar todos los amigos de YouTube leyendas urbanas. Generalmente utilizo lo que son las leyendas coloniales, todos aquellos hechos, ya sabes, el puente de los duendes, la calle del muerto, el callejón del muerto, mejor dicho, entre otras, ¿no? Generalmente en épocas coloniales había grandes historias de calles, de casas. Entonces estoy tratando de contarles a todos los que estén interesados acerca de estas historias, de estas leyendas, para que no se pierdan en el olvido y de esta manera se vayan difundiendo. Aparte tienes un programa de radio, ¿cierto? Así es, del mismo nombre, se titula El Relator. Pasamos cada sábado en punto de las 7 de la tarde, de 7 a 8, y tengo mi canal secundario donde se van transmitiendo sábado a sábado cada emisión del programa. Perfecto. Y los amigos que se quieran comunicar contigo, ¿a dónde lo deben de hacer? Pueden hacerlo directamente a la página de Facebook. Nos pueden buscar como programa El Relator o simplemente como El Relator. Hay dos cuentas, una que es dedicada al programa y una dedicada a el canal. En cualquiera de las dos nos pueden dejar sus comentarios, mensajes, o también al correo elrelator107.5@gmail.com. Perfecto, amigo. Y bueno, acabas de decir que tienes muy buenos relatos y tienes muy buenas historias. ¿Alguna que recuerdes para empezar y arrancar este video? Así es, mira, tengo ya una en mi canal que posteriormente estoy haciendo unos remake. Esta se titula El Jugador de Ajedrez, en la cual trata acerca de que hacía ya varios años, en el barrio de Tacuba, allá en la Ciudad de México, había una peste donde muchas personas eran las que estaban muriendo de cólera. Estaba el señor Julián junto con sus grandes amigos en una noche de juego de ajedrez, en la cual justamente en esos momentos pasó alguien gritando que se encontraba el cólera, que estaba la peste y que no salieran de su casa si es que no querían morir. De esta manera, el señor intentó animar y ayudar a sus amigos y evitar que salieran de su casa. De esta forma, intentó tener una convivencia con ellos y alrededor de una semana no salieron para nada. Ellos tenían provisiones y para matar el tiempo tuvieron algunas partidas de ajedrez en las cuales don Julián siempre salía victorioso. Posteriormente, uno a uno de sus amigos iban muriendo, y al día siguiente, cuando pasaba el carretonero, pues daban el cuerpo de su amigo fallecido, y posteriormente solo quedó don Julián,
quien en una noche, pues ya un tanto pasada la medianoche, escuchó que alguien tocaba su puerta. Al acudir al llamado, vio que era un hombre que se encontraba disfrazado con una máscara como en tiempos de carnaval. Este hombre le dijo que lo esperaría más tarde y que, como él, su amigo, había ganado todas las partidas de ajedrez, él regresaría posteriormente para jugar una última partida. Si ganaba Don Julián, estaría vivo, pero si no, sería otra la historia. Don Julián comprendió nuevamente que estaba frente a la muerte misma. Pasaron las horas, llegó nuevamente este hombre, esta figura, jugó una partida de ajedrez y pues Don Julián perdió la batalla. Le dijo que posteriormente regresaría por él, por el último hombre que quedara en la casa. Luego de esto, escuchó nuevamente ruidos, pensó que era su visitante, pero al salir a la sala, encontró a un ladrón con una gran bolsa que estaba pues robando, extrayendo los objetos de valor. Y le dijo este ladrón: no hagas nada, no intentes nada, porque si no, vas a morir. Don Julián, pues hasta cierto punto se encontraba tranquilo, ya que él sabía que ahora sí iba a morir, ¿no? Posteriormente, él le dijo: amigo, toma todo lo que quieras, la casa es tuya, solo déjame tomar mi última copa de vino en paz. A la mañana siguiente, Don Julián despertó y un tanto consternado después de la advertencia de muerte que tendría. Yo que estaba vivo, yo que estaba pues bastante saludable, así es que dio gritos de felicidad: estoy vivo, estoy vivo. Y cuando se incorporó nuevamente hacia la puerta, encontró a aquel hombre, al ladrón, muerto. La muerte se había llevado al cuarto hombre que se encontraba en la casa. Wow, bastante interesante. ¿Y de dónde es esta leyenda? Esta leyenda es de allá de la Ciudad de México, de ahí del barrio de Tacuba, donde se vive esta historia en aquellos años coloniales. Es interesantísimo todas las historias que hay, y sobre todo en la Ciudad de México. En Guanajuato también hay muchas muy buenas, que es lo que más he estudiado. Claro, también en otros lugares, en otros estados del país han encontrado. Posteriormente estaré compartiendo en el canal una historia ya tal vez bastante conocida también en algunos libros, titulada La Pata de Mono. No sé si has escuchado acerca de ella. No, de esa no la he escuchado. ¿Te parece si brevemente te la platico? Por supuesto, claro que sí. Es bastante conocida acerca de un objeto cuyo tiene un gran poder conferido por un hombre santo, como se le conoce a ciertos hombres, a un fakir. Es entonces cuando un hombre desarrapado, un tanto vagabundo, llega a una ciudad y se estaban celebrando ciertas festividades. Entonces el gobierno pide que sean arrestados todos los hombres que se vean pues mal, de mal aspecto, los vagabundos, las personas que no tienen un hogar, por llamarlo así. Entonces este hombre, el principal de la historia, encuentra debajo de esa tierra, de esa mugre, a un gran amigo suyo de la infancia. Lo reconoce, lo invita a su casa para posteriormente platicar y charlar el porqué de ese estado en el que se encontraba. Él le platica todo acerca de su vida, todo lo que pasó en el mundo, varias historias. Sin embargo, resultó con un extraño objeto, una pata de mono, una patita de momificada de mono, el cual tenía el poder de darle 3 deseos a 3 hombres. Entonces la familia de este amigo
le pregunta por qué no ha pedido nada. Él mencionó que ya lo di, que ya lo había hecho. Entonces, este hombre trató de disuadir a sus amigos de que no fueran a quedarse con esta pata de mono, a lo cual pues ellos estaban bastante interesados, tenían esa intención de quedarse con este amuleto para poder pedir 3 deseos. Sin embargo, pues él trató de convencer demasiado que eso era una maldición, era una maldita pata de mono la cual traía desgracias y que todo lo que pidieran iba a ocasionar desgracias precisamente. Las personas pues estaban demasiado ansiosas por pedir estos deseos. El hombre, el vagabundo, dejó esa pata de mono en su poder. Pero en el momento en que él se retiró, igual de veces que intentó disuadir que no se quedaran con el objeto, les hizo una última advertencia: que sean cautelosos con lo que pedían o no lo culparan por lo que pasara después. De esta forma idearon un plan que podría solventar sus gastos de una hipoteca. Ellos necesitaban 100 pesos oro para poder saldar esta hipoteca, a lo cual pues ese fue el primer deseo que utilizaron. Posteriormente no pasó nada. A la mañana siguiente, el hijo de esta familia acudió a trabajar y en el trabajo obtuvo un accidente, perdiendo la vida. La empresa en la cual trabajaba decidió dar una indemnización de nada menos que 100 pesos oro para solventar los gastos del entierro y del velorio y de todo lo que implicaba su muerte. De esta forma, pues los padres de este joven no encontraban ese consuelo después de la muerte de su hijo. Así es que pues decidieron fomentar, o mejor dicho, hacer un segundo deseo. La madre del joven pensó que si la pata de mono había sido la culpable de la muerte de su hijo, ella también podría devolvérselo. Así es que formuló el segundo deseo pidiendo que resucitaran a su hijo. Pasaron las horas y justamente en la noche fue cuando escucharon los golpes en la puerta. Ella, ansiosa y desesperada, corrió a buscar a su hijo. Salió corriendo a abrir la puerta, pero en ese momento el padre del joven pensó en que su hijo había quedado irreconocible después de ese accidente y después de una semana de estar pues muerto. El estado de su hijo iba a ser horrible, así que tomó la pata de mono y formuló el tercer deseo. Cuando la madre salió, en la puerta ya no había nadie. ¿Puedes creer cuál fue el tercer deseo? No. Evitar el segundo deseo, digamos que podemos inferir que este padre pidió que su hijo pues regresara a su tumba, ¿no? Anular el segundo deseo. Entonces, si te das cuenta, solamente obtuvieron una desgracia en lugar de un beneficio. Exacto. Es como los genios. A nosotros nos los pintan ya ahorita Disney y otras películas infantiles como seres pues buenos que te cumplen deseos. Pero se dice que el tener a un genio y pedirle deseos, tienes que ser, vamos, pensar en todas las posibilidades, porque si el genio te cumple un deseo, es a base de desgracias o es a base de problemas muy serios. No sé, a lo mejor y un ejemplo, pides dinero, encuentras, no sé, una maleta con dinero y resulta que ese dinero lo habían robado y te inculpan a ti, cosas de ese estilo. Y eso es precisamente lo que esta mano de mono hacía. Exacto, igual con las peticiones, los contratos que se hacen con el mismísimo diablo, ¿no? Siempre te va a conceder algo
pero va a ser una desgracia incluso con tu propia alma, incluso tu propia muerte. Sin duda. Qué interesantes historias. Ahora te voy a preguntar algo a ti, redactor. Sí. ¿Tú has tenido experiencias paranormales? Sí, en algunas ocasiones he tenido algo de sustos, generalmente en mi infancia, y mira que el personaje del relator prácticamente no tiene edad, al igual que tú en tu tráiler que nos mencionabas. El relator no tiene una edad realmente, simplemente es un ser que se encuentra ahí y que también posee objetos con grandes historias, grandes leyendas, pero a pesar de eso el relator en su infancia tuvo algunas experiencias en las cuales pues él, o en las cuales mejor dicho yo, estuve pues muy apegado a ese tipo de cuestiones, agresiones fantasmales de alguna forma. Recuerdo que en el momento en que tenía escasos 10 años, me encontraba lavándome los dientes en la cocina de mi casa. Mi madre y mi hermana se encontraban cambiándole ciertas cosas al reloj que teníamos, la batería precisamente. Y de momento la puerta que daba al patio en la cocina era de dos hojas, de la cual se abrieron de par en par sin ninguna explicación. No había nadie más en la casa, solamente nosotros tres. Ellas se encontraban ocupadas, yo me encontraba en la cocina, y vamos, ni siquiera el perro se encontraba presente, se encontraba atado. Entonces nunca tuve una explicación lógica del por qué con tanta violencia se abrió la puerta. En alguna otra ocasión, recuerdo, también de igual forma, tenía una edad más corta, en el cual no se encontraba nadie en la casa excepto a mi hermana y a mí. Y de momento, igual forma, justo detrás de mí encontré un tradicional vu. Ya sabes, el típico vu de los fantasmas. Entonces fue algo de verdad atemorizante. Tendría yo escasos 4 o 5 años en el momento en que ese espectro se manifestó de alguna forma. Y he de decir que en esas casas donde vivíamos había muchas historias, muchas leyendas acerca de que antiguos pobladores, antiguos habitantes de esas casas habían fallecido, y posteriormente, a raíz de la muerte del dueño de esas casas, comenzaron estos fenómenos paranormales, cadenas que se escuchaban en las paredes, los pasos en las azoteas, las cadenas, y todo ese tipo de cuestiones que empezaron a raíz de la muerte de este señor, y se intensificaron más aún cuando otra de las señoras que vivían ahí con más edad falleció. Esta señora tenía la costumbre de que en las noches, o mejor dicho, muy de madrugada, 5 de la mañana si tú quieres, se levantaba y comenzaba a hacer su aseo, lavaba sus pisos, lavaba su ropa. Entonces la gente cuenta que posteriormente en las noches, a raíz de su muerte, se encontraban pues vestigios de que alguien hubiera lavado el piso, se escuchaba cómo tallaban, se podía ver una figura en el tejado, en el techo, tendiendo ropa, pero obviamente no era nadie. Bastante interesante. Curiosamente, la mayoría que estamos en este tipo de ambiente, y los que nos gustan mucho las historias de terror, que tuvimos algún tipo de encuentro y hago una pausa por el avión, ¿sí me escuchas? Tengo una pausa por el avión porque se... No sé si lo llegaste a escuchar. Entonces, en ocasiones es demasiado fuerte y no me escucho nada. Vuelvo desde el principio. A todos los que nos gusta este tipo de material, siempre hemos tenido cosas extrañas. Por ejemplo,
yo pasé muchas cosas muy parecidas. Por ejemplo, tenía, ¿qué será? 8 años, 9 años tal vez. Y mi cama estaba pegada hacia una pared, pero estaba pegada los pies de la cama al muro. Entonces mis pies daban hacia una pared completa. Una noche sentí que me jalaron las cobijas. Y tú puedes decir, bueno, a lo mejor fue alguien queriéndote jugar una broma de tus hermanos o de tus mascotas. El problema es de que todos estaban durmiendo y por la posición de la cama era prácticamente imposible que alguien pudiera estar a los pies de la cama y jalar las cobijas de Seba. ¿Vieras el grito que pegué? Cuando sentí cómo me jalaron bien las cobijas. Y curioso, ese mismo día o un día antes, mientras jugaba un juego de mesa llamado Turista, que es un juego de mesa que, bueno, todo el mundo hemos tenido. Si recuerdas el juego, tienes dos montoncitos de cartas que en aquel tiempo, cuando yo era niño, eran telegrama y carta. Estaba jugando con uno de mis hermanos y vi como una figura, como si fuese un duendecito, como si fuera un ser pequeño. Salió corriendo del montoncito de cartas al montoncito de telegrama. Y fue en ese instante cuando sentí algo extraño. Recuerdo que tenía estaba escuchando en el radio una canción de dance, creo. En aquel tiempo era Polymarch, no sé si recuerdas, creo que era un disco, un cassette de aquel tiempo. Era Polymarch el que se estaba escuchando. Creo que lo escucho ahorita y me da miedo, porque me trae todos esos recuerdos de mi infancia, de cómo me asustaron. ¿Cómo ves, relator? Sí, yo creo que al igual que tú, muchas personas se han visto en esa situación donde le sucede. Incluso te voy a compartir otra historia. Esta no me sucedió a mí. Esta me la platicaron mi abuela, que justamente estaba mi padre recostado en el suelo. No recuerdo bien exactamente el porqué. Entonces ella, al estar justamente cerca de mi padre, y vio que se quedó dormido, entonces tomó una cobija y lo cubrió hasta el cuello. Sino que me platica que a los pocos minutos vio cómo desde los pies le iban bajando lentamente la cobija hasta pues llegar prácticamente a las rodillas. Justo en ese momento, pues ella se le hizo un tanto increíble lo que estaba viendo. Así es que pues simplemente se quedó como una espectadora hasta que de alguna forma reaccionó y volvió a subir la cobija y taparlo nuevamente. Sin embargo, pocos segundos después notó que nuevamente iban bajando estas cobijas hasta pues prácticamente los pies. Entonces ya sabes lo que se dice comúnmente, lo que la gente platica, es que tienes que decir ciertas palabras un tanto fuertes, groserías, palabras altisonantes para que estos fantasmas, estas entidades o espíritus, como le quieras llamar, pues cesen de lo que están haciendo y realmente sí funcionó. Ella me platica que a raíz de que hizo todo este parloteo en contra de estas entidades, pues la cobija ya no se movió, lo volvió a tapar y se quedó en su lugar. No sé qué hayas escuchado tú acerca de este tipo
cuestiones? Bueno, hay bastantes. Por ejemplo, se dicen que pueden ser espíritus, que pueden ser brujas, que pueden ser incluso hasta duendes. Hace poco estaba investigando un tema interesante que es de sucubos e incubos. Y también hablaban acerca de que estos demonios hacían ese tipo de cosas. Cuando yo estuve investigando bien todo este tema, muchas cosas que decían estos demonólogos a los que estuve leyendo se atribuyen muy bien a cosas que me sucedían a mí. Por ejemplo, hasta la fecha yo siento que a veces me abrazan. Yo estoy completamente solo, o siento que alguien se me recarga, o siento la respiración de alguien, y siento incluso que me mueven las cobijas y que me las llegan a jalar. Desde ya hace mucho tiempo así esté nevando, yo no utilizo cobijas. Yo prefiero poner una chamada, ponerme una pijama de lana, algo que me cubra, porque no me gusta sentir la sensación de que te vuelvan a jalar las cobijas. Es muy seguido que a mí me pasa ese tipo de cosas. Yo creo que por eso no aguanté viviendo solo mucho tiempo. Hay muchas cosas que posiblemente sean, pero yo jamás les dije malas palabras. Yo nada más decía en la mente, mientras no se quieran pasar de listos, todo está bien. ¿Cómo ves, Sí, pues yo he escuchado precisamente eso, y todo lo contrario que es las malas palabras. Otra de las historias de mi abuela que me platicaba, precisamente es que ella en una ocasión se encontraba, pues, reposando, podríamos decirlo así, ya entrada la noche, y sintió como si se estuviera moviendo la cama. Ella asegura que le estaban meciendo de alguna forma con todo y cama, pero no solamente eso, sino que le estaban levantando con todo y cama hasta llegar al techo. Ella en un principio pensó que era un sismo, a lo cual comenzó a rezar. Justo cuando comienza a orar, comienzan a moverla todavía más fuerte. Entonces, justamente cuando vio ya de cerca el techo, pues ella se dio cuenta que ya no era un sismo, ¿no? Pensó que era cualquier otra cosa, que no era algo bueno. Entonces decidió, pues, prácticamente las malas palabras que ya le habían funcionado en su momento, justamente cuando hizo este acto, la dejaron caer en seco. Y pues bueno, es una de las tantas historias que me ha platicado, y en su momento en mi familia hemos tenido bastantes historias. A mi hermana, por ejemplo, también justamente en la misma casa donde te platico que se abrieron las puertas de par en par, ella asegura que justamente en la cocina teníamos una ventana que daba hacia el patio, y en el fondo del patio se encontraban los baños. Ella asegura haber visto que una figura humana salió con la bata de mi abuela del baño y con una toalla enredada en lo que simulaba ser el cabello, pero afirmaba no ver ningún rostro ni tampoco los pies. Simplemente se veía la bata que estaba flotando en el aire, y también esta toalla enredada en lo que se podría emular a un cabello. Al volver a girar la vista, ya no vio nada. Historias como estas nos han sucedido, nos sucedieron en su tiempo, pues, bastante seguido. Entonces, yo por lo cual estuve tan acostumbrado a eso, que en otras ocasiones escuchaba algún ruido, veía una sombra, y pues prácticamente ni me inmutaba, porque ya sabía que era algo ahí. Pues ya de alguna forma le perdí el miedo. Sí, le pierdes el miedo, porque muchos, por ejemplo, han de estar pensando, es que a mí me pasa igual, a mí me pasó igual, o
decir cosas como que mi abuelito me contó lo mismo que le pasó a Chloe o al relator. ¿O no? Sí, yo creo que historias como las que hemos platicado a muchas personas les habrán sucedido. Habrá quienes dirán, no, pues efectivamente algo así me sucedió, como lo acabas de decir, o me sucedió algo similar, pero tengo la variante de esto, y nos platican más. Y aquí hacemos una invitación tanto para los oyentes de Relatora que se comuniquen con él y cuenten sus historias, como para los amigos de Club of Arlequín, para que se animen. Y bueno, aquí somos dos oídos que los vamos a escuchar sin juzgar ni burlarnos, porque hay muchos canales y mucha gente que lo hace. Aquí absolutamente es el respeto, ¿verdad? Así es, amigo Claude. Yo he visto algún otro canal del cual no voy a decir, pero tienen una sección que te dicen eres un mala palabra si tú crees esto, o si tú haces esto, o si tú pensabas esto, ¿no? También se dedican al género paranormal, pero de alguna forma no me gusta ese método que utilizan en esa sección, donde de alguna forma te agreden por tener una ideología. Lo que pasa es que, y esto me lo dijo un investigador serio, hay mucha gente que se mete en esto porque está de moda o porque se le hace divertido, pero jamás he tenido la sensibilidad de creer. Por ejemplo, si la puerta se abre, uno puede pensar, es el viento. Ese tipo de personas lo que hace es decir, fue el viento, fue la puerta, seguramente fue X cosa. Nunca dan prioridad a los fenómenos que pueden suceder. Y simplemente se basan en, o tratan de emular a otros tipos que hacen exactamente lo mismo, pero es que son más serios. Sí, así es. Y bueno, el del canal que te platico, supuestamente ellos también realizan estas investigaciones, acuden a lugares donde supuestamente está encantado y tratan de averiguar qué es lo que hay, pero te digo, ya tienen sus buenos números en cuanto a suscriptores, pero esa parte sí no me gustó. Me había suscrito, me parece que a su canal, pero después de ver esa sección, pues la verdad no me gustó y francamente decidí de suscribirme. Pues sí, pero también hay que recordar que hay dos lados de la moneda. Tenemos por un lado este tipo de personas que desacreditan, si no, desacreditan a las personas y a los fenómenos. Y por otro tenemos otros programas u otros canales donde engañan, en donde te venden una supuesta manifestación que a legua se ve que no existe. Sí, así es, hay quienes tratan de impresionar, tratan de generar likes o suscriptores engañando. Habrá algún amigo que recuerde cierto personaje que se hacía este tipo de investigaciones, pero que era puro fraude. Entonces, hay quienes sí, y esto te lo puedo asegurar, habrá algunos, tal vez sean escasos, pero que sí se animan a ir, a tal vez con poco equipo, tal vez nada más con sus celulares, las grabadoras, y realmente te muestran lo que encuentran, pero también no te dan la digamos esa certeza, no te dicen esto fue un ruido de tal. Habrá quienes sí. Te explico un poco, hay otro canal en el cual estuve en un tiempo y justamente acudían a hacer investigaciones. Si se escuchaba algún ruido, te decían, este ruido es a causa de un baile que se está realizando, o este ruido fue propio de la cámara, etcétera, pero te explicaban el por qué. A lo que no le encontraban explicación es lo que pues te lo dejaban en blanco, ¿no? Sí, la cosa es que, como es un tema que puede caer en una pseudociencia,
es muy difícil de probar este tipo de cosas. Lo interesante es que los que han pasado, que tienen cosas que se han pasado raras, lo compartan, porque al fin y al cabo, por lo menos su servidor y el relator les ha pasado cosas similares y no vamos a dudar de ustedes. Y en cuanto a los otros canales, pues bueno, hay que tomarlo como son, simplemente hay métodos distintos, a lo mejor y ellos van y dicen no hay nada, o se tratan de engañar, pero yo creo que la audiencia es muy inteligente y identifica ese tipo de canales y se dan cuenta de cuando les quieren ver la cara, ¿no? Así es, y pues déjame comentarte que yo tengo en mi poder algunas psicofonías, como se les llaman, donde precisamente editando el audio encontré esas voces. Esta investigación que te menciono se hizo en un ex convento de acá del siglo XVI, si no mal recuerdo. Entonces encontraron ciertas voces, y te puedo decir que hasta ciertos olores se encontraban dentro de este lugar que minutos antes no se encontraban. Incluso he pensado en subirlos, pero realmente me he reservado eso para que lo puedan escuchar. Sin embargo, pues también tengo esa, digamos que, esa responsabilidad o ese esos derechos compartidos con estos amigos que te menciono. Esos sonidos los capté yo con mi propia grabadora, entonces te puedo asegurar que nadie más que nosotros se encontraba en ese lugar. Entonces sí te quedas así como que en shock de dónde provienen esas voces. Incluso este audio tenías que aumentarle muchísimo el volumen para poder encontrar esas voces después de un buen rato de estar escuchando estos audios. ¿Tú qué piensas? Sí, a mí también me ha pasado que cuando tienes un micrófono de una calidad, pues, de estudio, siempre te encuentras con cosas. Incluso yo creo que en las estaciones de radio donde más abundan. Una vez escuché a un gran periodista, pero de espectáculos, es Freddy Gudini. Él comentaba que cuando iba a hacer su programa, pues siempre ponía incienso y ponía tratado de ser positivo dentro de esa cabina, porque comentó que en esa cabina se había muerto una persona hace años contando historias de terror. Y yo creo que estaba hablando de un programa que existe hace muchísimos años, que no recuerdo bien, creo que es Víctor Manuel Soto el locutor. Él era el padre de lo que es ahora La Mano Peluda. Yo tenía un programa llamado La Mano Pachona. Y él contaba que siempre que grababa ese tipo de audios, siempre había psicofonías ocultas. Por eso es que empezaron a colocar ruidos de fondo. Yo creo que para que no se dieran cuenta que estuvieran ahí, ¿no? Los mismos técnicos, ¿no? Para no asustarse. Porque a mí me ha pasado que yo grabo, estoy limpiando mis audios y ya escucho cosas. No le quiero dar importancia, simplemente las borro, las quito. Porque pues, yo grabo en un estudio en mi casa. Y pues yo creo que si quisiera sacar psicofonías, no lo haría dentro de mi casa, porque pues ya no sería cómodo. Y las psicofonías siempre se dan por algo. Ahora, no sé si te ha pasado a ti que o a un compañero tuyo de la estación, que de repente está transmitiendo y se mete a ruidos extraños. En alguna ocasión siento que en alguna ocasión sí le pasó a un compañero. Él se encontraba grabando precisamente un audio para uno de sus programas, y en cuanto estaba limpiando precisamente
este audio encontró una voz. Realmente no pudimos descifrarlo. Lo que decía no era... era prácticamente inaudible, inentendible, podríamos decirlo así, porque se escuchaba que estaba ahí esa voz, pero no pudimos descifrar lo que decía. Es lo único que ha... se ha escuchado o se ha filtrado en las grabaciones, de lo que me he enterado. Sin embargo, también aquí en este lugar se dicen muchas cosas acerca de unos niños que también andan aquí en estos terrenos. Es interesante porque ahora, y esto te lo voy a dejar de tarea para que tú lo trates de pensar, siempre existe un detonante de cuando se escuchan ese tipo de voz. Por ejemplo, en el caso de tu compañero pudo haber sido que estaba transmitiendo algún sentimiento, estaba dando algún tipo de noticia o algún tipo de evento emotivo que pueda detonar el que se filtren esas luces. Voy a confesar algo que lo tenía guardado. No creí que fuera importante, pero lo voy a comentar. Yo cuando grabo los Nightmares, son creepypastas que son en primera persona. Vamos, a mí me dan el creepypasta, yo lo leo, y la otra persona y yo lo modificamos para que sea un poco más coherente. Si es que necesita, porque hay unas creepypastas que son muy buenos, pero que sí están pues escrito con las patas. Entonces pues se modifican para poder grabarlos. Y yo tengo el gran defecto de que cuando yo estoy en el texto, yo me siento el personaje de... Hay varios creepypastas que, como yo los grabé originalmente, jamás dieron la luz, porque cuando yo termino de grabar, voy con unos, con dos de mis compinches por acá, y lo escuchan. Hay veces que me dicen, está bien, así déjalo. Hay veces que me dicen, no sabes qué, sí, como que te fuiste muy rápido. Pero en la mayoría de las ocasiones, dicen, no sabes qué, vuélvelo a hacer porque te pones muy mal. ¿A qué te refieres con que me pongo muy mal? Si el personaje tiene terror, yo empiezo a sentir el miedo. Y es una sensación que yo siento, de que empiezo a sentir escalofrío, me empieza a dar miedo. En varias ocasiones se me ha quebrado la voz relatando los relatos estos, los creepypastas, porque estoy sintiendo el miedo que tiene que tener el personaje, porque pues, cuando uno trabaja con la voz, y en especial con relatos, uno tiene que transmitir eso. Pero me dicen que no lo haga, que porque voy a paniquear a mucha gente. Voy a dejar uno, van a ver. Y en justamente cuando yo grabo esos creepypastas donde se me quiebra la voz, donde me pongo mal, en las pausas que yo hago para también yo bajar la intensidad, en una ocasión escuchamos como si se cayese como un librero, que jamás pasó. En otra ocasión escuchamos como si una tabla cayera, pero, o como si en una mesa de grandes se escuchara como si era una tabla o un palo. Y en la ocasión más fuerte que tuvimos, que fue con el creepypasta, lo recuerdo bien porque al escuchar el limpiar eso todavía me quedó, fue con el creepypasta de el tren, cara de payaso, donde le bajé la intensidad, lo repetí como tres veces, pero en la primera vez que lo grabé, se escucha gritos de mí. Cuando yo a veces grabo estos audios, yo los grabo en la madrugada porque es cuando menos ruido tengo y donde menos tráfico aéreo hay. Y terminé por grabar de determinada hora, de 10 de la noche, por ejemplo, a 12:01, o de 4 de la mañana a 6.
Nunca trato de estar de 2 a 4, nada que tenga que ver con esa hora, porque es cuando más se ponía intenso la situación. Y la última ocasión me acaba de pasar hace unos días con un creepypasta que va a ser en mayo, no recuerdo qué día, que se llama El Cristo, donde igual estaba yo grabando, me puse igual de intenso y ahí sí no fue un audio, sino que sentí que alguien me puso las manos en los hombros atrás de mí. Y di un grito ahí porque me asusté. Y dije, seguramente fue mi chica o fue mi hermano, y no había nadie. Entonces, no se crean que es miedo sobre afueras venir y leer y decir así, porque muchas veces transmitimos tanto, o quien está escuchando, en este caso, por ejemplo, tú, Gratolo, que también dices, pues quedamos con un poquito de esa energía, ¿o no? Así es, creo que fue algo bastante fuerte lo que te pasó. En mi caso no me ha sucedido algo similar. Yo generalmente también cuando grabo es cuando ya no hay nadie, cuando estoy completamente solo. Generalmente vienen siendo las 7, 6 de la tarde cuando intento grabar. Tengo la oportunidad de poder grabar donde no hay mayor ruido. Sin embargo, no he estado exento de escuchar este tipo de cuestiones, no grabando, sino estando precisamente en este lugar. Se ha podido escuchar, como tú lo mencionas, que se cae algo. Me acerco, reviso a ver si alguien se metió, si alguien está, o si se cayó algo de los objetos que tenemos aquí, pero no hay ningún indicio que se haya movido algo. Entonces, hasta el momento no me he percatado de que hayan aparecido algunas voces de más en mis grabaciones. Sería genial, déjame decirte, encontrar algo así. Y no creo que sea tan genial que me suceda algo como a ti te pasó. Bueno, no, no, es que yo cometí el grave error hace bastante tiempo de, vamos a decirlo coloquialmente, de abrir mis chakras. Yo soy un aficionado de lo que son las mancias y varias disciplinas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cartomancia, lo que es la adivinación por baraja. No la practico con fines comerciales, simplemente es como mi hobby, y de repente me dicen, oye, ¿tú sabes usar el tarot? Sí. Y ¿cómo se hace? Bueno, se hace así, se hace así. Y a veces hago sesiones, pero no soy un experto, porque pues simplemente lo tomé como hobby, no como profesión. Lo mismo con la radioestesia, que es el manejo del péndulo, el manejo de las varas, y también aprendí a usarlas bien, pero me tuvieron que enseñarme a abrir mi mente, por llamarlo de alguna manera. Por esa razón es de que cuando yo expreso sentimientos, porque bueno, según yo tengo que demostrar sentimientos al momento de nadar, sí me pongo a veces, no exagerado, pero sí me dicen que me escucho muy angustiante, que no pueden estar ellos escuchando, porque dicen, es que parece que sí te está pasando algo. Tú dices que te están pegando, y yo siento que tú transmites dolor en tu voz. En vez de pasármela bien, me voy a empezar a poner mal, me voy a poner a preocupar, me voy a poner a angustiarme, porque siento que tú sí estás sufriendo el dolor. Entonces me dicen que le baje mucho eso, y es ahí donde siempre se pasan ese tipo de cosas. Sí, podría decir que creo que no tengo tanto ese feeling, ese sentimiento que tú logras tener en esos momentos. Creo que mi narración es, como todos se podrán dar cuenta y todos saben, cada narración es distinta, cada quien tiene su estilo. Y
sí es lo que me he percatado acerca de ti, ese estilo que tienes, ese sentimiento que le vas poniendo a tus narraciones. Sería bastante interesante, como tú lo mencionas, escuchar esa narración donde tú te sientes o te pones intenso, como lo mencionas. Yo siento que mi estilo de narrar es un tanto más, ¿cómo podríamos decir? Tal vez para muchos acartonados. He escuchado algunos comentarios a quienes no les ha gustado mi forma de narrar, quienes me dicen que me escucho muy robótico, que precisamente debo de transmitir más de lo que estoy proyectando. Pero bueno, creo que posiblemente ese es mi estilo y mi sello, el estar un tanto más sin alma, podríamos llamarlo así. Todo lo contrario a ti. Y como te digo, sería bastante genial escucharte realmente llegando al máximo de tu nivel de narración. Espero que, como lo mencionabas hace unos minutos, pronto lo te animes a dejarlo. Realmente ese estilo, aunque sea en alguna vez en tu canal, que lo pongas tal cual. Bueno, el estilo, yo al principio me pasaba lo mismo igual que ti, ¿no? Me decían que no me escuchaba como robot, que incluso en mis primeros videos se puede notar. Yo creo que es cuando ya le agarras confianza al micrófono, ya a la plataforma. Ahora voy a intentar hacerlo. Voy a tratar de convencer de que me dejen usar uno de esos audios, porque me han dicho y me han recomendado mucho. Es que en serio, en vez de pasar un buen rato, me vas a dejar con el corazón en la mano. Porque ¿cómo te lo explico? A lo mejor es por el estilo de relatar. Tú relatas muchas leyendas coloniales, muchas leyendas urbanas. No le puedes dar el mismo sentimiento a eso, a cuando es una historia o un relato en primera persona. Por ejemplo, yo si estoy siendo una leyenda, no puedo pues ponerme intenso de gran manera, porque soy nada más un narrador, más no vivo el relato. Y en los creepypastas, la mayoría son en primera persona, de que te voy a contar qué pasó, me pasó esto en, no sé, en un panteón. Ahí te puedes ya imaginar que estás en el panteón, sentir la sensación del frío, del viento, de cómo huele, de qué ropa estarías usando. Y es cuando alguien te empieza a adelantar. Voy a intentar hacerlo en serio. Pero yo no creo que tu narrativa sea cartonada. Más bien es muy institucional. Así yo la siento. Y yo creo que también tiene mucho que ver por la profesión. Bueno, mi querido relator. Posiblemente, mira que no me había dado cuenta acerca de lo que mencionabas. Tienes muchísima razón. Tú, como lo mencionas, te dedicas exactamente a meterte en tu personaje, a ser el protagonista de la historia, a narrar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. En mi caso, como muy bien lo mencionas, y fíjate que no lo había pensado, simplemente soy alguien que está narrando, que está platicando un hecho. Y primera vez que escucho que alguien me puede decir que mi estilo es más institucional. Como yo te lo he mencionado, me habían dicho que era más acartonado, que era más robótico, que no tenía, digamos, ese sentimiento. Pero ahora que lo mencionas, pues tienes bastante razón. Solamente soy alguien que está narrando la historia. Posiblemente también en mi forma de hablar sea eso, pero pues en algún momento también trataré de hacer algo más. Fíjate que para otras cosas, para otras historias, otros cuentos también que también próximamente estaré pensando en hacer,
se necesita ese sentimiento, como lo mencionas, esa interpretación. Lo he intentado en varias ocasiones, pero creo que no es mi fuerte el interpretar esas vivencias o lo que tú haces. Entonces, creo que me quedo con mis leyendas simplemente y no entrarle a esa vivencia como tú lo haces. No, yo creo que sí puedes, y es muy sencillo. Incluso yo sé, porque tú cuando narras, tú estás ahí. Y eso se nota. Tú estás en ese lugar. Tú a lo mejor estás contando qué está pasando, pero tú estás ahí. ¿Sabes en qué historia cuando me solté completamente? Fue en el video de la historia de un muerto contando por otro. Me dijeron, ¿sabes qué? Intenta hacerlo así. Y fue cuando yo empecé a tomar los personajes de los relatos. Porque, te voy a ser sincero, a mí me daba penita. A mí, por ejemplo, me era más fácil llegar y hacer como hacen grandes, de que te cuentan la historia o te cuentan el creepypasta, pero en tercera persona. Y lo único que conseguí con eso fue que me compararan con esas personas. Tu estilo de voz y la calidad de tu voz es muy buena para narrar. Yo he visto muchos de tus videos y es muy buena para narrar porque le das ese aire de radionovela, y ese es tu estilo. Yo recuerdo mucho las novelas de la XQ, no sé si te tocó vivirlas, que era Apague la Luz y Escuche, que eran historias narradas así, y tú lo tienes igual. Pues muchas, muchas gracias, y de alguna forma, en efecto, le pegaste al clavo, como comúnmente se le dice. Y que es algo que no te había comentado ni le había comentado al público del canal, sí a los radioescuchas por obvias razones, pero cuando yo inicié con este proyecto de El Relator, uno de mis objetivos principales era retomar lo que era el radiodrama, lo que era la radionovela, de alguna forma fusionarlo más concretamente con el misterio, con lo que yo tenía en ese momento. Yo jamás escuché esas radionovelas, ese estilo de narrativa. Y bueno, también uno de mis referentes, aunque parezca un tanto ilógico, tú lo mencionabas hace unos minutos acerca de La Mano Peluda, de La Mano Pachona, el señor Juan Ramón Sáenz, quien era uno de los fundadores más conocidos de este proyecto. ¿Cómo no? Sí, él era genial. Incluso tengo por ahí alguna historia, una historia de su autoría que tengo, estoy en proyecto de grabarla y narrarla. Pero fíjate que yo lo veía más en el programa de televisión donde él se presentaba para contar alguna historia. Te digo, suena un tanto incoherente que sea uno de mis favoritos si no lo escuchaba. Simplemente lo veía y lo escuchaba, pero por tele, no por radio. Entonces yo, cuando decidí hacer este proyecto, uno de mis objetivos era principalmente retomar ese estilo de narrativo de las radionovelas, implementarles un tanto más del género de terror, pero lo que yo quería precisamente era utilizar todos esos efectos en las historias, esa música, ambientarlas para posteriormente presentarlas al público y que se fueran imaginando. Era uno de mis objetivos. Entonces creo que tú sí lo notaste bastante bien, y pues muchas gracias por los elogios que tuviste conmigo. Y bueno, estaremos tratando de mejorar. Fíjate que si tú revisas mis videos, en un principio cuando inicié con este canal no tenía la intención de hacer lo que estoy haciendo ahora, simplemente quería que se escucharan mis relatos, y subía un video hoy, otro hasta dentro de 6 meses, si tú quieres.
pero fue hasta prácticamente hace un año cuando decidí tener este canal ya con fines más de difusión y que sea algo constante. Entonces, si tú comparas una de las primeras historias que narré de la muñeca enterrada, por ejemplo, que tiene como 2 años, si no mal recuerdo, a mis relatos de ahora, creo que sí he mejorado un poco en la narrativa y espero seguir haciéndolo. Y bueno, para el futuro tengo muchos planes que realizar y que espero que en algún momento tú lo puedas ver. Pues posiblemente te puedo decir que tal vez sea en 1 año, 6 meses, lo que tengo pensado hacer. Entonces espero que mi narración también vaya mejorando. Y pues muchas gracias, Claude, por la oportunidad que me has dado. Nada, ¿y qué te parece? Mira, se me acaba de ocurrir algo. Hablando de las radionovelas de terror, hay muchos canales de terror. Por ejemplo, está Lore Scar. ¿Por qué no hacemos una radionovela nosotros? Cada quien con un personaje. Con un proyecto nada más dominguero. Sí, eso estaría muy bien. Habría que platicarlo y revisar cómo podríamos hacerlo. Ya lo dirán los suscriptores. Si quieren que participemos en una radionovela de un capítulo, tampoco nos vamos a aventar la serie de 8 semanas. Porque no vamos a poder. Sí. Digamos una leyenda, tomamos una leyenda y hacemos un guión de ella. Y cada quien que tenga su personaje y ver qué tal queda. Se queda como proyecto y al final los suscriptores y todos los que nos están escuchando, tanto de tu lado como de radio y de tu canal, tanto como del mío, del canal de Claude Farlequin, vemos si se quieren animar y ya nos dirán ellos si les interesa escuchar. Así es, eso sería genial, una buena idea que has tenido, y bueno, esperar que alguien se interese y para dar luz verde al proyecto y que la gente lo escuche. Claro, incluso si los mismos suscriptores quieren participar y que tengan la facilidad de palabras, o sea, que no se cohiban, pues que se anime también y que sea parte del proyecto. Sí, estaría genial, muy bien. Y que pues los amigos que nos estén escuchando en este momento y quieran participar, pues se pongan en contacto, ya sea contigo o conmigo, y vemos la manera de incluirlos. Y bueno, en el programa de radio que tengo, te comento, también he hecho alguna convocatoria local para que nos vengan a platicar, incluso para algunos cuentos que tengo grabados, han venido porque quieren participar, les gusta la idea y quieren un personaje para poder transmitir también lo que ellos traen, ¿no? Porque ellos sienten que pueden dar pues un buen personaje, quieren aportar o simplemente quieren experimentar este entorno. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos los que quieran. Por supuesto, aquí lo único que se necesita es que tengan facilidad de palabras y que no sean tímidos, sobre todo. Sí, así es. Entonces ya lo saben, si tienen facilidad de palabra, no son tímidos y quieren participar, pues bueno, estaremos viendo de qué forma. Claro, sobre todo que se animen, que se anime la comunidad, es decir, sí queremos escucharlos, sí queremos ver a Claude, sí queremos ver al relator y a todos los demás integrantes del equipo que voy a formar, así relatándonos una historia. Porque ya no hay radionovelas, ya no hay radiorelatos. Y pues bueno, tanto mi canal como el tuyo y como el de Lore Scar y todos los que se dedican a relatar historias, nosotros no les vendemos el video, sino les vendemos el audio. Correcto. Entonces, siempre tanto el relator como yo y como muchos más canales, tratamos de mejorar en eso, en darles un audio de calidad, porque casi el 90% de mis espectadores, y bueno, en una de tus plataformas el 100%, se queda con el audio. Así es. Yo creo que va a ser muy interesante que, por ejemplo,
estando, no sé, en su trabajo, en su casa o descansando, y nos escuche ya interpretando un papel de alguna leyenda de terror, sería genial. Se me acaba de ocurrir apenas, a lo mejor y tarda un poco de tiempo, pero ojalá y se dé. Esperemos que sí, hay que buscar una historia que nos vaya bien a los dos. Y bueno, ver qué pasa y también esperar las reacciones del público para ver cuáles son sus impresiones y nos dejen sus comentarios. Por supuesto. Llevamos más de una hora, ¿qué te parece si cerramos este relator? Claro que sí, muchísimas gracias, Glob, nuevamente por el espacio y la oportunidad. Y bueno, con tu idea, esperando que los escuchantes, los oyentes, mejor dicho, pues nos dejen sus comentarios, que nos digan si nos quieren escuchar en alguna historia, en algún relato juntos para interpretar a un personaje, pues sería bastante genial, Claude. Y también recordarles que esta no va a ser la única participación del relator, va a estar participando más aquí y tal vez yo sepa si me invita, ¿verdad? Vamos a estar también por allá en su canal y en su espacio, porque me le he pasado genial esta hora que hemos estado platicando y compartiendo anécdotas. Y hay que repetirlo, porque seguramente muchos amigos también van a decir, ¿cuándo se vuelven a juntar? Así es, pues yo por mi parte encantado, es un honor realmente que tú eres, pues tu canal muchísimo más grande que el mío. Entonces para mí siempre ha sido un honor escuchar también tus relatos y en esta ocasión hacer una participación contigo y por supuesto que quedas invitado y si tú me lo permites, podré tomar alguno de tus relatos para presentarlo en mi programa, claro, con tu respectivo crédito, mencionar que es Claude el que está narrando y pues bueno, también que visiten tu canal. Por supuesto, claro, yo no te preocupes, ningún problema. Bueno, entonces ya está hecho en el siguiente programa donde tengamos y pues irá uno de tus relatos, ya te diré cuál. Claro. Para que estés al pendiente y pues bueno, si tienes tiempo y si gustas, nos puedas escuchar en la transmisión. Por supuesto, me pasas muy bien porque bueno, yo no estoy en Puebla, estoy al otro lado, estoy en Toluca. Entonces para que puedas facilitar tal vez el link de la transmisión por el internet. Sí, claro, en su momento te pasaré el link. Generalmente transmito también por YouTube en el canal secundario. Entonces voy a programar un evento para pues pasarte posteriormente el enlace y bueno, si tú lo decides, ahí estarás presente también escuchando la transmisión, el programa. Pues encantado. Pues muchas gracias a ti, relator, por estar. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Ok, pues muchas gracias, Claude, por participar nuevamente y pues bueno, esperando el momento siguiente para otra charla contigo. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos veremos en el próximo video.